Soy Alicia Salas, del Centro Nacional de Manejo del Fuego. El día de hoy nos encontramos con Eduardo Cruz Castañeda, gerente de manejo del fuego de la CONAFOR, quien nos ayudará a resolver una de las más grandes dudas que nos preguntan en redes sociales. Eduardo, ¿nos puedes comentar qué se necesita para ser combatiente de incendios forestales? ¿Qué tal, Alicia? Pues primero agradecer a todo el público que está interesado en conocer cómo ser un combatiente de incendios forestales. Hay diferentes opciones en nuestro país. Una de ellas es la misma Comisión Nacional Forestal, que mediante un esquema que tiene establecido con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la SEMARNAT, tienen el mecanismo de cómo hacer contratados como combatientes, aunque este es más restringido. Otras opciones que CONAFOR también promueve actualmente es a través de las brigadas de subsidios. Tenemos brigadas de protección, tenemos brigadas rurales que son contratadas directamente en las áreas donde nosotros tenemos identificadas como prioritarias de protección contra incendios. En estas brigadas son contratadas a través de los municipios o de los gobiernos de los estados. Es a través de estas convocatorias como también pueden ser contratados como combatientes con recursos que la comisión le proporciona a estas entidades de gobierno. Hay otros combatientes que son voluntarios. Estas brigadas normalmente se coordinan directamente con los municipios o también pueden ser registradas en los comités estatales de manejo del fuego. Allí estas brigadas o el representante de estas puede manifestar que tienen una brigada organizada, puede recibir capacitación e incluso apoyo con herramientas o equipos menores para atender de manera, digamos, inmediata, le llamamos ataque inicial, a los incendios. O en los incendios que son ya de mayor magnitud, también pueden apoyar en actividades de logística o incluso de liquidación, que cuando no eres un combatiente experimentado, son de las actividades que principalmente pueden realizar. Entonces, también hay otras instancias, por ejemplo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en diferentes lugares tiene también la oportunidad de contratar combatientes y de formarlos. Entonces, directamente también municipios y estados, en varias entidades federativas de nuestro país, lo realizan también directamente bajo esquemas pues, propios de sus gobiernos. Entonces, como ves, hay diferentes opciones en cómo puede ser un combatiente de incendios forestales. La formación es estandarizada en todo el país y de igual manera recibes un curso de capacitación especializado a nivel voluntario o municipal como a nivel federal. Agradecemos mucho que hayan visto este video, así como su participación, Ingeniero Eduardo, respondiendo estas dudas que tiene el público. Igualmente recuerden, si les gustó este video, denle like y compartan. ¡Hasta luego! Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México.